cumbre migratoria, solución regional de un fenómeno desbordado. Durante el encuentro de Palenque, por una vecindad fraterna y con bienestar, celebrada en Chiapas el domingo 22 de octubre, los presidentes y cancilleres de 10 países de Centro, Sudamérica y el Caribe destacaron la urgencia de enfrentar el desbordamiento de la migración irregular con un enfoque humanista y de protección contra el crimen organizado. Convocados por México, mandatarios de las naciones del área que enfrentan la salida masiva de sus connacionales que se dirigen a Estados Unidos, analizaron la situación de miles de personas que en un peligroso éxodo se arriesgan a recorrer miles de kilómetros en busca de mejores oportunidades de vida en el norte del continente americano. Ante una situación que ya tiene visos de crisis humanitaria, en la cumbre migratoria los asistentes acordaron atender el fenómeno con responsabilidad compartida y de cooperación. Y más allá de los factores que inciden en el desbordamiento de la migración, los países expulsores de tránsito y llegada tienen el reto de hacer frente a una situación compleja de esta población compuesta por mujeres, niños y hombres expuestos a peligros de todo tipo, en particular de los grupos criminales que aprovechan su paso para hacerlos víctimas de abuso de todo tipo. Cumbre migratoria, solución regional de un fenómeno desbordado.